Seguimos aquí en Emol TV, vamos a estar conversando con uno de los protagonistas de este Festival de Viña del Mar. Él va a estar presente en el escenario el domingo 25 de febrero, uno de los pocos chilenos que va a estar sobre el escenario. Se trata del cantante Augusto Schuster, con quien vamos a estar conversando sobre sus expectativas, su experiencia y lo que va a presentar en el escenario. Augusto, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, todo bien. Me gustaría preguntarte cuáles son tus expectativas para este 25 de febrero que va a estar sobre el escenario de La Quinta. Bueno, son expectativas, la verdad que altas personales. Creo que las ganas de pasarlo bien y de disfrutarlos son lo que prioriza todo. Quiero que sea una noche mágica y que todos disfrutemos en la noche. O sea, va a ser la última, la noche de cierre, así que la idea es que la fiesta continúe, tanto con CNCO, Zaño y Lennox, que van a estar ese día, están invitados. Yo me quiero sumar un poco a esa fiesta, seguir pasándolo bien, disfrutando esa noche. Augusto, tú decías en una entrevista que esto era como el comienzo de algo, como la punta del iceberg, el puntapié inicial de algo importante en tu carrera. Sí, de todas maneras, creo que más que la consolidación o el premio de algo, creo que esto es solamente el comienzo. Lancé mi disco recién el año pasado y poder tener esta oportunidad y esta vitrina para poder mostrarlo, poder mostrar mi música, que la gente sepa un poco más lo que yo hago musicalmente, cuál es mi faceta artística en términos musicales y lo que quiero comunicar, eso es lo que más me gusta de esta oportunidad. ¿Qué se siente volver a la Quinta Vergara tantos años después? Tú estuviste, si no me equivoco, el año 2008, pero con Mango. Sí, la verdad que es un privilegio y un placer poder... un honor poder estar de nuevo en este escenario. Tengo los mejores recuerdos, creo que fue la mejor experiencia que he vivido en mi vida, poder estar ahí con mis compañeros de Mango y estar ahora este año de nuevo es un sueño hecho realidad. ¿Qué significa para alguien tan joven estar en la Quinta Vergara nuevamente? Este recibimiento que también te hacen tus fanáticas, estamos escuchando aquí cómo gritan por ti, cómo te esperan por una fotografía. Sí, la verdad que es de verdad, como te dije, es un honor y un placer. O sea, creo que lo que tengo más ganas es que todos podamos disfrutar, como te dije, que mis fanáticas lo pasen increíble conmigo, que disfruten, que sepan un poco cuál es mi música, que la vibren, que la sientan conmigo y ojalá, sea una noche mágica. Eso estoy seguro que va a ser así. ¿Tú sientes que faltan artistas chilenos en el escenario? Ayer Iyapu decía que el festival ha sido mezquino con los artistas chilenos, que faltan chilenos sobre el escenario de la Quinta Vergara. Efectivamente, yo creo que siento que es una crítica que ha tenido el festival siempre, no solamente en los últimos años, sino que siempre ha tenido esta crítica. Y la verdad que solamente dos artistas chilenos este año me parece muy poco. Sí. Augusto, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Emol TV. Augusto, ¿cómo estás? Ahí escuchamos entonces las palabras del artista chileno Augusto Schuster y vemos también la efervescencia que se ha generado acá afuera del Hotel Cerato Miramar con sus fanáticas que han llegado, sí, hay que decirlo, en masa a verlo, a poder sacarse una fotografía con él. Ahí vemos entonces cómo él se acerca a sus fanáticas, quienes quieren poder estar cerca de él. Recordemos, como ya lo decíamos, él va a estar en la Quinta Vergara el próximo domingo 25 de febrero en la noche del reggaetón. Recordemos que va a compartir escenario con CNCO, quienes abren esa noche. Va a estar en el humor Sergio Freire, va a estar Augusto Schuster, por supuesto, y van a cerrar esa noche el grupo Zaño Nileno, que es un grupo ya consolidado en el reggaetón. Él tiene altas expectativas entonces de su presentación en la Quinta Vergara en la noche de cierre del Festival de Viña. Yo los dejo invitados a seguir conectados aquí en Emol TV e informándose a través de emol.com.